¿Viniste vos solo al final? Sí, solo. No, porque la idea es que iban a cubrir a dos cámaras. Y solo de acá se los veo a ustedes y no a nosotros que somos las estrellas. Entonces, no es orgánico, pero vos podés bajar y hacemos de vuelta la entrada. Ustedes fingen que es la primera vez que la ven. Necesitamos otro plano. Lo que importa es el video. El show, o sea, no es tan importante. Lo que importa es cómo se ven redes. Y ahí encontramos más o menos qué es lo que es. Esto en redes se va a ver muy bueno. Y es gracioso. Yo vine a eso, a probar sonido. Nada, yo no lo voy a hacer. Es bueno saberlo con tiempo. Che, escucha, yo pensé que era para hacerlo ahí en Rosario y hacerte quedar bien con la gente del secundario, con tus familiares y qué sé yo. No lo pensé como algo de continuidad, básicamente porque el show no existe como tal. Pero, a ver, yo digo, al contrario que vos, tengo una carrera, tengo un carrerón y no me da dilapidar todo lo mío, lo que construí, por subirme un escenario para juntar una moneda más, no sé. Y aparte, habría que pensar en qué provincia serían tan ingenuos de contratar un show que no es nada. ¿Cómo te digo, boludo? Necesito que me hagan Luis. Hay que crear algún lugar en el mapa donde vos no quemes tu prestigio y en una noche decimos un par de cosas y nos las llevamos todas en la mochila, en negro, y pedimos todo el borderó para nosotros. Vos sabés que antes todo lo de cobrar en negro y evadir la FIP me entusiasmaba un montón. Pero ahora que el presidente dice que está bien evadir, como que me dan ganas de seguir las normas. Pero vamos con todo, la gente nos va a acompañar y vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos como Robin y Batman, como Carlo Monti y Susana Roccasalvo, como Esqueloto Palermo, como todos los que sean dos, como unos gemelos, como unos mellizos, como mis dos huevos. Vamos, Martín. Mendoza nos va a acompañar y vamos a romperla toda, aunque no sabemos muy bien lo que vamos a hacer. Bueno, y ahora estamos a una hora de salir de escena y este es el inicio del show. Y ahora lo que vamos a hacer es capturar pantalla y esto es el video inicial del show. ¿Está mal? No sé. Sí, que sabes, porque me siento argentino, me siento resistencia. ¿Cómo dice que? Se genera un ruido medio... Pasa que es una canilla importante. ¿Ves? Tenía amigos en... ¿En serio? Qué bien. Sí. Lamentablemente tomaban cocaína. ¿Qué? Y tenían nariz chica. Siempre me miraban ahí y decían, qué desperdicio que no tomé cocaína. Mirá el caño que tenés. ¿Pero cómo es la cocaína? El blanco. ¿Es eso que se fumaba? No, era esto, que a veces siento que me cuesta como conectar con los demás. Y hay como, no sé, chicanas o... Me siento a veces boludeado. Y no está bueno por ahí, no sé, que me diga... No sé, como que me psicopateas a veces por... Ah... Cero. ¿Puedo hablar de lo que vine a hablar? Porque sale 20 lucas. Si alguien viene gratis un show, uno se ríe porque total te salió gratis. Si alguien pagó, ya se empieza a reír porque quiere justificar lo que invirtió. Vos pagaste y no, ustedes pagaron la entrada. O sea, si no lo disfrutan, se perjudican ustedes. Como que no es negocio como venir en una pose como... Yo haría rendir... Hay que setear la computadora. No sé qué... ¡Tommy! ¡Vení un cacho!
No, para poner computadora y celular separados. Hay siempre tensiones antes de que comience. Uno solo a veces se queda con los aplausos y con la risa. Y en verdad hubo muchos quilombos antes de que haya una risa. La risa no sea natural. Natural es respirar y dos cosas más. Hay tensión, está preocupado y para que haya una risa tiene que haber tensión, tiene que haber gente que la pasó mal. Por ahí no se entiende qué está pasando. Primero se sobrevendieron mientras se llenó la capacidad del teatro y agregamos esta silla. Como hay tanta gente, vení porque me tengo que ir a cambiar y no, tampoco tenemos tanto tiempo. Como hay tanta gente, ya tendrían que ir entrando para que se acomoden, porque si no va a arrancar a cualquier hora y el show no tiene ni siquiera una duración estimada. Puede durar dos horas y media, llega a durar tres. La computadora del Quintín es una verga. Está todo desordenado, pobres chicas, les tiramos, pon esto, qué sé yo, y la computadora tira humo, no sé. Y no paga Spotify Premium, entonces hay que desconectar o conectar. Está toda la gente, ya tenemos, nos tenemos que cambiar. Si sale bien, es, no te digo un milagro, pero... Voy a cambiar. Mira, lo hemos estado hablando mucho, no sabemos, los conocemos a ellos y tenemos muchas ganas de ver qué es lo que vienen a hacer, así que esperamos sorprendernos. Yo los vengo a acompañar a ellos porque teníamos un 2x1, la verdad no tengo idea quién estoy viniendo a ver. No, excelente, lo conozco al... ¿cómo se llama? Claro. Martín. Al otro no, pero bueno, con mucha expectativa. 2x1 los boletos. Paguen el doble y entren. Pero chicos, mucha suerte, los quiero muchísimo. Chao, hasta luego. O se sientan al costado del escenario. ¡Aupa! Son 60 lucas que a mí me ayuda. Que se sienten alrededor del escenario. Yo pensé que decía son 50 carcajadas más. No, 60 lucas. Estamos dejando gente afuera. Cuando me aumentaron todos los productos de mi canasta básica. El Luigi Bosca. Bueno, vamos a ver qué sale. Pero por lo menos lo bueno es que digan, che, fue una verga, pero estaban elegantes los chicos. Hacer pis. ¿Qué? Todo el tiempo. Yo no termino, mira. Yo tomo una cerveza de color del traje. Siempre bebo algo. Cuando estoy medio celeste, me pido un agua mineral. Cuando estoy de negro, me pido una gaseosa negra. Como que en ese sentido, yo soy muy de usar la ropa del mismo color de lo que tengo en la mano. Estoy de cuatro meses. Le voy a poner. ¿No tiene nombre? Giannina. ¿En serio? Sí, por el Diego. Y si es balón chino, ¿no? A mí me encanta Mendoza, ¿eh? Yo vine, es la tercera vez que vengo a Mendoza, me encanta. Sé mucho sobre Mendoza. Me bueno, vamos a ver cuánto sabe igual Martín de Mendoza, porque muchas veces... ¡El vino! Traje algunos íconos mendocinos. Y... ¡Maica, mi gorena! Entonces son algunas cosas que van a conocer ustedes y yo, porque investiguen. Y Martín no va a saber ni de quiénes hablamos. Y yo le voy a dar opciones de múltiple choice. Y vamos a ver si Martín logra acertar la información que vamos a tener todos nosotros acá menos él. Mendoza para Garabal. Es linda la estética de las carpetas, ¿no? Esto es la fiesta de la vendimia. Es el ritual de templo. Esto que estamos viendo tiene dos nombres. Un nombre de día y un nombre de noche. Tres opciones para el día. Carro mágico, carrete, carrusel. ¿Te repito las opciones? Carro mágico. Carrusel. Hay una parte de la negociación que está de coco, ¿no? Podés grabar como unas palabras como que él dice, y este fue el show, con una voz bien coco gras, Garabal y Quintín, espero que lo hayan disfrutado. Como el cierre, pero ahora. Este ha sido un gran show de Garabal y Quintín. ¿Difónico? Sí. ¿Con quién viniste? Gabriel. ¿Vos quién sos? Gabriel. Sí. Es el papá de mi hija. Somos socios. ¿Son socios? En una mina que se llama Ser Padres.
¿Por qué vinimos juntos al teatro? Porque te conocemos. ¿Pero cuándo se separaron? Hace... bueno... Decía algo, que uno se va a Siempre hacemos esta salida, compartimos. Sí. ¿Se llevan bien? Sí, sí. Pero no hacen el amor y esas cosas. Gracias. Pero ¿cuándo te conocí? Mirá, yo no te conocí. ¿Y me conociste recién? No, 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 por el último cartucho. ¿Qué? ¿Cómo te va? Bien, güey. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Cuántos años tenés? 32. ¿Qué te levantabas la mano? Porque te quiero mucho, Martín. ¿En serio? ¿Damos un abrazo? Sí. ¿Y cuando le van a hacer los últimos cartuchos? Oh, es el último cartucho. Ah, está bien, está bien. ¿Es su pareja? Yes. ¿Cuándo volvés con tu ex pareja? Con la que discutías casi todos los días. Hoy, en el teatro selecto, la responsabilidad de cerrar el show. Y tu pregunta, frase, ¿lo decía? Un chiste. ¡Un chiste! Y si nos iluminamos acá en el solo del escenario. Esto puede ser. Y cuenta el chiste del escenario solo con la luz. ¿Qué le dice un globo a otro globo? Okay. ¡Ay, globo! ¡Ay, globo! ¡Música! Gracias, Mendoza. Gracias, Claudio, por esto. Gracias, Mundo Mundial. Gracias por venirte. Gracias, Marquita. Gracias, de verdad. No lo entendía, chico. Pero de verdad, lo repensé todo porque es lo mismo. ¿Globo? I love you. Ah, el hijo Globo. Ah. ¿Y lo pronunció bien? ¿Fui yo? ¿Malo? ¿Fui yo? ¿Vos sabés que yo soy neurodivergente? No, vos sos un pelotudo. Gracias, Mendoza. Estamos muy contentos.